la liturgia de hoy, dentro del segundo domingo de Adviento, nos habla de una medida de la gracia de Dios que llega. Pero se centra la fiesta en la Inmaculada, donde Dios llega con plenitud. ¿Dónde estás? Es la voz de Dios que se dirige a cada uno, a Adán. ¿Dónde estás? Y él me dio miedo y me escondí. Un contraste entre la persona que se esconde y la persona que abiertamente se pone delante de Dios. He aquí la esclava del Señor. ¿Cuál es nuestra postura? Hágase en mí según tu palabra, o me escondo. ¿Quién te ha dicho que te tienes que esconder? Me lo dice mi pecado. Tengo miedo. Leyendo el libro del Génesis, leemos el origen. El origen de la creación, desde el origen de Dios a nuestro origen, y el origen también del pecado. ¿Quién crea el pecado en nosotros? ¿Dónde estás? La disculpa, la mujer me entregó, me la diste de compañera, y luego la mujer, la serpiente, me sedujo y comí. Hay una bendición y una maldición. Eva significa la madre de todos los que viven. Esta tradición de María, de Eva, se ha vivido en la Iglesia desde siempre. ¿Quién es María? Como contraste en la mujer del primer libro del Génesis, la que está empezando y dando la vida. Y ahora María es la que empieza la vida, da la vida también a todos, es madre de todos. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te ha dicho a María que puedes concebir? Y ella se turbó, no tengas miedo. El Espíritu Santo realiza lo indecible. Cierto que nuestra voluntad también ha realizado lo indecible, lo impensable, que es el pecado. Por eso, ¿dónde estás? Nos escondemos. Y en María se realiza la plenitud. Cara a cara, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ella se presenta tal como es, una mujer, una pobre, una creyente, una que espera, que vive el Adviento como hija de Israel y está escogida. Pero ¿quién sabe que está escogido? Y María responde a la fuerza del Espíritu, a la promesa sobre ella: aquí está la esclava del Señor. Llevado esto a nuestra vida, ¿cuál puede ser nuestra actitud? Tenemos que ir aprendiendo de la Virgen, de Santa María, y ponernos delante tal como somos y decir: aquí está. Que se cumpla en mí según tu palabra. Pero también en nuestra vida sucede el capítulo de Adán. Tuve miedo, me di cuenta y me escondí. El Salmo: cantad al Señor un cántico nuevo. Ha hecho maravillas. Esta maravilla es la creación, es la historia, lo que sabe Israel,
lo que sabe que es la liberación. Y ahora nosotros cantamos el cántico nuevo al Señor porque sabemos que ha hecho maravillas en Santa María, la Virgen. Y desde ella y en ella y por ella también nosotros recibimos esta gracia que es maravillosa. Misericordia y fidelidad. En María está presente el recuerdo de Dios Padre, de la misericordia y la lealtad. Quisiera subrayar esto, la misericordia. María es misericordia de Dios. María es humildad y María es gracia para todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. ¿Quién no ha visto la victoria de Dios? Cierto que se ve el pecado, cierto que se ve la debilidad, cierto que se ve todo esto tan oscuro, tan difícil que es nuestro. Y nos ocultamos o queremos ocultar lo que existe, pero sobresale la bondad de Dios, que cubre a toda la tierra. La bondad de Dios pasa de un arco a otro arco, de un principio a otro principio. Estamos en un génesis nuevo. La gracia, alégrate María, el Señor está contigo. Y se le da una promesa. ¿Qué promesa tenemos nosotros? ¿La que creamos nosotros solos o la que crea Dios sobre nosotros? Se turbó grandemente y el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Tendrás un hijo, le darás a luz, le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará, reinará y su reino no tendrá fin. ¿Quién cree esto? María. Y San Agustín comenta, que leíamos anoche, comenta y comenta el Papa Francisco: María ha concebido antes que en la carne, en la fe. Creer en Dios, creer la promesa de Dios y creer que su reino no tendrá fin. Lo demás, Adán lo sabe, ha tenido fin y el paraíso ha tenido un fin. Ahora es tarea nuestra el estar haciendo continuamente, recreando un paraíso. ¿Cuántas flores tendrá? ¿Cuántos árboles? ¿Quedará lo prohibido? ¿Quedará la obediencia? ¿Quedará la voluntad de Dios? ¿Cómo será eso? Y María dice: si yo no sé, si no tengo hombre, si no tengo varón. Y el ángel, vaya paso. El paso grande de la creación de Dios al pecado del hombre, al pecado nuestro, es un paso increíble. Pero el paso de María, Virgen, a concebir en su seno por el Espíritu, es un paso increíble. Es normal que no se crea. Por nuestras propias fuerzas, nadie puede creer. Uno ve que está oscuro el día, que hace luz, que cobro tanta durante mes y que tengo... Pero todo esto que dice aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo. Por eso, lo nuevo, lo que nace ahora, es el Hijo de Dios. Nadie puede crear, nacer a la gracia, sino por el Espíritu Santo. Y le pone un ejemplo. Mira, fíjate, sería el ejemplo que nosotros hacemos de mirar la historia de la Iglesia, mirar la humanidad, mirar los convertidos, la historia de los santos. Mira, a María le dicen también, mira, una prueba. Fíjate, tu prima, tu pariente, tu amiga Isabel, va a tener un hijo, la que llamaban estéril. La frase,
porque para Dios no hay nada imposible. ¿Quién cree esto? ¿Quién cree en la posibilidad de Dios? Pues leyendo el Génesis, o leyendo cuando está bajo el poder de Egipto el pueblo de Israel, o cuando ve que está destruido todo el templo, ya han robado los tesoros y el arca de la alianza, y no queda nada, Israel, un resto, unos pocos, en ella está María, los pequeños, los creyentes, esperan y dicen, el reino vendrá. Pero es por esto, porque para Dios nada es imposible, creo en Dios y en el Espíritu Santo. ¿Y qué más cosas? ¿Dónde estamos? ¿En el paraíso de Adán, escondido? ¿O en el paraíso nuevo de la maternidad de María, del Espíritu Santo, del amor del Padre, del Hijo que nace de ella, de ese lugar pobre y sencillo? Tenemos que saber que los pobres, los que no aparentan en la vida, los sencillos, María, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, lo más pobre es lo que más bien hace a toda la humanidad. Créelo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo nuevo se llama Santo de Dios, Hijo único del Padre, Hijo que nos redime, Hijo que nos da las gracias, que nos da la gracia. ¿Quién nos va a hablar y decir, ¿dónde estás? El Padre siempre espera, estemos donde estemos, por más escondidos, a que volvamos otra vez a su casa. ¿Dónde está María? ¿Dónde está José? ¿Dónde está el Espíritu Santo?